Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este es el ministerio Una Nueva Generación Caminando en Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. En esta poderosa tarde o noche, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos los que Dios nos ha concedido. Aleluya. Aleluya. Dios le escudriña todo. El apóstol Pablo ahí en Romanos 8, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni nada. Y fíjese cómo dijo, y si hay alguna otra cosa que creada, nada, dijo el apóstol, nada me apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque él tuvo ese encuentro con Dios. Aleluya. Y adoramos Dios. Gloria a su nombre para siempre. El Espíritu mismo intercede con gemidos, amados, indecibles. Gloria al Señor, así también con usted, oh, hermano, que así es que usted está intercediendo, hablando posiblemente a Dios, porque Dios conoce todo el lenguaje, gloria al Señor. Por eso es que en el aposento le dio a cada uno según su capacidad. Todos hablaron en lengua, ¿verdad?, en diferentes idiomas. Aleluya, posiblemente usted esté orando, ¿verdad?, intercediendo con gemidos, llorando, Dios mío. Usted no sabe porque se está gemido, Dios sabe. Posiblemente usted está orando por alguien, gloria al nombre del Señor, que posiblemente se vaya a matar, aleluya, o algún hermano, alguien. Y Dios intercede, amados hermanos, porque está oyendo el clamor de su pueblo, aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice que las oraciones están delante de la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Poderoso Dios Santo. Terminamos, gloria al el temor, con, en Hechos capítulo 10, me gusta, 7. Estoy leyendo mucho este capítulo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Cuando Cornelio, ¿verdad?, un hombre piadoso. El temor a Dios en Hechos capítulo 10. Este hombre era religioso. Daba limosna, ayudaba al pobre, pero esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por la fe de Cristo, pero Dios mira más que eso. Dios estaba mirando el amor que tenía este hombre. Gloria al nombre del Señor. Lo único que le faltaba era confesar a Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y este hombre se llamó Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice Cornelio, piadoso, temeroso, hay que tener temor a Dios, respeto, eso era lo que tenía este hombre. Gloria al nombre de, y tuvo visión de ángeles, oiga eso. Aleluya. Por eso fue que te dije, lo dije en la plaza. Ayer el sábado estuve allí predicando en la plaza, gloria al nombre del Señor. Como yo le decía allí, muchos años atrás, aquellos deambulantes allí, cuando yo me iba, yo le decía, mira muchacho, ahí te va a ese palito donde tú estás, tú puedes orar y clamar a Dios y Dios te va a oír, Dios va a escuchar tu clamor, aleluya, Dios te va a sacar de ese lugar donde estás, si tú te lo propones, Dios lo va a hacer, de noche ahí cuando te quede, ora en tu mente, Dios te va a oír, aleluya, Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, oye eso. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aleluya.
Dice que vio una visión como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios, oiga esto, los ángeles están para servicio de los que van a heredar la vida eterna. Eso lo dice la palabra en hebreo. Gloria al Señor para siempre. Un ángel de Dios entraba dando donde él estaba y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, aleluya. Envía hombre ahora a Job y haz venir a Pedro. Pedro era el apóstol Pedro. Y él te dirá lo que es necesario que hagas, aleluya, gloria al Señor para siempre. Y este hombre obedeció, aleluya, y envió hombre de confianza de él, porque él era un soldado romano, gloria al nombre, tenía un ejército, gloria al nombre de Cristo, y mandó a unos hombres allá donde estaba Pedro. Dios le dijo dónde lo encontraría y todo. Pero antes de eso, Dios tuvo que hablarle al apóstol Pedro en una visión y le dijo de unos animales, gloria al Señor. Y Pedro dijo: no, Señor, ni cosa común yo he comido. Y el Señor le dijo: van a ir, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo, le dijo. Van a ir unos hombres allá que yo los envié, porque ellos no eran judíos, eran gentiles. Gentil es todo aquel que no es judío. Gloria al nombre del Señor. Y yo los voy a mandar y tú le vas a hablar. Y dice la Biblia que aquellos hombres llegaron allí. Pedro los recibió porque recibió la orden del jefe, la orden de Cristo, porque los recibiera. Gloria al nombre del Señor. Entonces allí, pues, el soldado le dio todo, la visión que su jefe había tenido, que un ángel de Dios le habló y le dijo que te mandara a buscar. Y Pedro dijo: está bien, los hospedó allí y se fue con ellos a la casa de Cornelio. Aleluya. Y Cornelio era un hombre piadoso. Era un hombre que cuando yo que venía el hombre de Dios a hablar allí, gloria a Cristo, invitó a medio mundo, yo creo. Porque dice que la casa estaba llena. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Cristo. Y llegó. Aleluya. Llegó el apóstol donde Cornelio. Gloria al Señor. Y dijo: mas Pedro le levantó. Cuando llegó a la casa de Cornelio, como no conocía a Cristo, pues se arrodilló para adorar a Pedro. Y Pedro le dijo: no, levántate, pues yo mismo también soy un hombre como tú. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: varones, ¿sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. Oye eso, el ayuno rompe las cadenas, el ayuno rompe los yugos del diablo, el ayuno, gloria al nombre del Señor, hizo que este hombre Dios lo escuchara, que Dios le enviara a Pedro para que escuchara el mensaje de salvación, porque los ángeles no tienen ese derecho de predicar, no. Solamente Dios nos dio ese privilegio a nosotros, a los hombres, gloria al nombre de Cristo. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, que era las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, aleluya, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Joppe y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro,
el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escuche, escucha, pueblo de Dios, cuando estés en el templo, cuando estés en la casa de Dios, no permita que nadie te hable. Escucha el mensaje de la palabra, porque ahí tú escuchando puedes ser lleno del Espíritu Santo por tu reverencia. Aleluya. Y eso fue lo que pasó aquí. Gloria al Señor. Oh, gloria. Bendito Jesús. Gloria a su nombre. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Dilo que Dios, y vamos a oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca, aleluya, no se lo dijo suavecito, porque hay que hablar. Abba. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y hay muchas piedras hablando. Pero no le vamos a permitir a las piedras que hablen. Si estamos nosotros, tenemos que hablar. Y adoramos a Dios. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Escuchen o no dejen de escuchar. Ese compromiso del Señor. Hay un corito que dice: quita la piedra, déjala correr. Mira que las almas se van a perder. Predica a Cristo, es nuestro deber. Que el agua estancada no podrá correr. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, Pedro, ahora comprendo que Dios no hace asesión de personas. El hombre hace asesión de personas, pero Dios no. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, y quien mataron colgándolo en un madero. Oh, y este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicáramos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez y vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyere recibirán, aleluya, perdón de pecado por su nombre. Dice que mientras Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también a los no judíos, a los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Te adoramos, esto Dios. Es, amados hermanos, lo que hace Dios. Dios no hace asesión de personas, amado, no. Dios, hay que escuchar la voz de Dios, amado, en estos últimos días que estamos viviendo sobre la faz de esta tierra, que cada día se vuelve más impía y más pecadora.
aleluya, porque el corazón, dijo Cristo, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y no quieren oír, por eso es que los juicios de Dios son justos, aleluya. Dios nos ha dado hace más de 2000 años para que nos arrepintamos, para que le busquemos, gloria al nombre del Señor, para él perdonarnos, para que nos reconciliemos con él, aleluya, porque todavía la puerta está abierta. Noé no cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta y vino el juicio y destruyó a todos. Solamente quedó Noé y su familia. Aleluya. Y ahora es peor. Ahora va a ser en fuego y azufre. Esta tierra arderá en fuego. Gloria al nombre del Señor. Porque van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Nos vamos para las bodas del Cordero. Allá vamos a estar 7 años en la boda. Mientras acá el anticristo, la gran tribulación, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Porque tienen que pasar sufrimiento, tienen que pasar por todo, por no haber creído en Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho. Aleluya. Nuestro hermano con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús, Santo, alabamos Dios. Alabamos a este Gloria. Santo mi Dios. Él vive, él vive, él vive, él vive. Por este estudio que por lo menos nuestro hermano Pedro trajo. Y alabamos a Dios. Gloria a Jesús, que Dios lo siga usando día tras día. Amén. Dios mío. Gloria a Jesús. Vamos entonces a ponerlo de pie para entonces culminar este estudio. Si alguno de los hermanos quiere ir al baño o aleluya. Mensajes devocionales. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, el poder, la honra, Padre, porque tú lo has merecido, Dios mío. Gracias por este estudio, Padre Santo, hermano Pedro, Señor, ayuda a cada día más. A vencer, sigue, oh Dios mío, ministrando su vida para que él hable tu palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, ayúdanos cada día más a hacerte fiel, obedecer tu palabra, vivir para ti, Señor. Glorifícate, Señor amado. En el nombre de Jesús, Jehová Dios, Señor amado, glorifícate, Señor, glorifícate con poder y gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, gracias Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Cristo. Gloria a Dios, Santo mi Dios, alabado sea tu nombre, Jesús, Santo Dios. Mi Dios, Santo mi Dios, Santo mi Dios. Vamos poderoso Dios. Vamos, porque se nos vamos a gozar en la boda del Cordero de Dios, así mismo. Cuando venga el Señor, nos vamos a gozar con él. Nos vamos a gozar. En la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. Amores con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar. En la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. Amores con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, amores con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios, sea
por ofrenda que gracias, Señor, te adoramos, Dios. Señor, te damos la gloria, la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Jehová, Dios mío, glorifícate, Señor. Tome el dominio, el control, Dios mío, Padre. Glorifíquese, Jehová, Dios mío, Espíritu Santo. Tome el dominio, el control, Dios mío, la ofrenda. Oh, Dios mío, glorifícate de manera especial, Señor. Padre, gracias te doy, mi Señor amado, tú que lo quiero para ti. Gloria a Jesús Santo, en el nombre de Jesús. En el Salmo.